el fondo de pensiones le pertenece a cada ciudadano que ha puesto ahí un centavo. Bueno, si hay voluntad, se puede hacer en un mes, diría yo. Muy bien, yo te diría que no, que en una semana, porque sí. Así aprueban los préstamos. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, que lo que le están proponiendo mediante una ley no es más que una propuesta muy buena, pero que no le veo la oportunidad de que salga adelante. Okay. ¿Cuál es el otro tema? Se aprueba la ley, sale la ley. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ahí el dinero está en bonos del Tesoro Dominicano, de Hacienda, bonos del Banco Central, en bonos de la ciudad Juan Bosch, que lo cogieron para eso el gobierno, y en una serie de papeles que no están en efectivo. Que el gobierno habilite un fondo, ya sea con la reserva del Banco Central o ya sea con la reestructuración del presupuesto, y habilite una ventanilla en el Banco de Reserva, que es el Banco del Estado, y ahí disponga el retiro de aquellos que en el fondo de pensiones puedan tener sus ahorros y lo pongan en garantía del dinero que le facilite el gobierno dominicano, sin ningún tipo de recargo ni ningún tipo de interés, porque el fondo de pensiones genera sus intereses para pagar el valor del dinero.